mano ya al 101.9. Radio Voto ya. Radio Voto. Radio Voto. A partir de este momento, señoras y señores. Ahora. Ahora mismo. Nuestro radiovoto tiene que ver con el cine. Tiene que ver con películas. Radiovoto. Radiovoto. Y tiene que ver con la vuelta de Rambo. ¿Qué? Horneta. No. Rambo. Vuelve Rambo. La King, ¿qué pasó? Quédate quieto. Pero pará, ¿qué pasa? No te muevas. Pero no me muevo, estoy haciendo el programa. ¿Qué pasó? Dale, quédate quieto. Pero me quedo... Está armado. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? ¿Se nota? Sí. ¿Que estoy armado? ¿Qué? ¡Ay, la ¿Para quién sos? De Ricardo. ¿Cómo? Ricardo, pero te conozco de algún lado. Me dicen Rambo acá. ¿Cómo? Pero pará, ¿por qué te dicen Rambo? Porque me parezco a Sylvester Stallone. Para. ¿Por qué te dicen Rambo? Porque me parezco a Sylvester Stallone. Para. ¿Por qué te dicen Rambo? Porque me parezco a Sylvester Stallone. Sí. ¿Y a vos te parece que te pareces a... No. ¿Sylvester Stallone? Sí. No. La quinta es la vencida. Sylvester Stallone anunció el regreso de Rambo. El héroe de acción regresa para enfrentar a un cartel criminal mexicano. Bueno, ya sabemos que la sexta va a ser a un cartel criminal uruguayo. Radio Voto. Radio Voto. Sylvester Stallone tiene 71 años. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Todo por ese viejo... Sylvester Stallone desempolva los 71 años. El viejo me tiene repodrido. El cuchillo y la vincha roja. ¿Tengo cuchillo? ¿Cómo? ¿Y qué más? Tengo un chaco. Para ahí. Tengo pesa acá. Pero pará, ese es Rambo, ¿eh? El actor anunció el estreno para fines de 2019. Y sí, tiene 71 años, tiene que estar 2 años. Radio Voto. La quinta película de esta saga increíble. Rambo vuelve con Sylvester Stallone. ¡Lotería! En la quinta película de la saga. Perdemos 5-0. Y a propósito de esto, la comunicación. Fanáticos de las sagas. Radio Voto. Radio Voto. ¿Sos fanática o fanático de alguna película que tiene varias partes? Radio Voto. Radio Voto. ¿De qué saga sos fanático? ¿Has ido a ver todas las películas? 10. ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6? 17. ¿Las tenés en tu casa? ¡Hola, puta! Fanático de las sagas. Porque ¿cómo? Hay gente que agarra ¿qué? Una película, sí, sale sí. La segunda parte y la va a ver, la tercera también. Sabe que es una porquería la cuarta porque no sabe, pero igual la va a ver. La quinta se compra toda la temporada. Fanático de las sagas, ¿solo de películas o de series? ¿Series también? Yo prefiero películas, series también. Al 2-402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101.9 mensajes de texto. Así, rapidito. Fanáticos de las sagas. ¡Acción! ¡Acción! La mesa está servida. Fanático de las sagas. Fanáticas de las sagas. ¿Qué película venimos a ver? ¿Eh? ¿Cómo? Pará. ¿Qué película venimos a ver? Sí, ¿qué película venimos a ver? Vinimos a ver Rambo. ¡Hola! ¡Hola, Betty! ¡Hola! ¿Quién sos? Charlie. ¿Qué haces, Charlie? Bienvenido.
Acá, gracias, laburando un rato. ¿Sos fanático de alguna saga en particular? ¿De alguna película que ha tenido una, dos, tres, diez partes? De Fast and Furious. ¿Eh? ¿Cómo? Rápido y Furioso. Ah, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, que tiene siete partes, ¿no? ¿Cómo? Ocho. Ocho y la última, ¿no? Y no sé, viste que se mueren y nacen de nuevo. No sé. Claro, pues se murió Paul, ¿cómo es? ¿Paul Walker? Paul Walker. Paul Walker. Sí. ¿Y las tenés en tu casa, Charlie? Sí, tenía como hasta la cuarta, la quinta, todas en DVD, la miraba una tras de la otra. Después ya... ¿Qué? Pero te faltan dos películas, comprátela aunque sea trucha. Charlie, no la... puede piratear. No, es la cierto. Pure. ¿Las viste todas? Todas. La 3 no tiene mucho sentido porque van cambiando los personajes y eso, ¿viste? Pero está de más. De las películas que son una saga, ¿vos preferís Rápido y Furioso? Rápido y Furioso. Radio Voto. Radio Voto. Como la gente fan, ¿eh? Películas. Fanáticos de las sagas. Al 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019. Mensaje de texto. Peti, soy Mariana. ¿Vale trilogías? ¿Qué? Sí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Peti, Sylvester Stallone va por Rambo 5. ¿Cómo? ¿Qué? Kingman por Rocky 4-14. Radio Voto. Radio Voto. Hola. ¿Qué haces, Peti? Hola, ¿quién sos? Matías. Hola, Matías, ¿sin H o con H? No, con H, con H. Claro, el verdadero. Tenemos estilo, tenemos estilo, somos como yankees o como portugueses, ¿viste? Matías o Matius. No. Matius en inglés. Claro, o árabe. O árabe. No, ahí no sé. Bueno, no, pero me refiero a que palabra que tiene una H en el medio habitualmente es de lengua árabe, ¿sabías? No sabía. Por ejemplo, almohada. Almohada. Oh. Pero te estoy diciendo en serio, ¿Qué fino? Zanahoria. ¿Cómo? Matías. Decime. Mandé recién. Harry Potter. ¡Harry Potter! Sí, me leí los libros y vi todas las películas. Hay que leer primero los libros antes de ver la película, ¿no? Toda la vida. Por favor, no me lean... No, miren la película antes del libro. No, igual, como era chico, miré primero la película porque la vi en la tele, sí. Pero enseguida arranqué con todos los libros y me los comí todos. Muy bien. Matías, Harry Potter, la película 1. Sí, La Piedra Filosofal. Película 2. Cámara de los Secretos. 3. El Prisionero de Azkaban. 4. Ya me taré. Corre el tiempo. Ay, corre el tiempo, estoy nervioso. ¿Para, querés que te ayude? Dame la mano. Para que voy a buscar. Harry Potter, películas. Ya va, dame un segundo. ¿La primera? La Piedra Filosofal. Bien. La segunda. La Cámara de los Secretos. La tercera. ¿Cómo es? El Prisionero de Azkaban. La cuarta. Tiene uno de los elementos. Harry Potter y él. Califo. ¡Correcto! Califo. La quinta. Me ponen la música de fondo, me pongo más nervioso. La Orden del Fénix. Correcto. La sexta. El Misterio del Príncipe. Bien, la séptima. La Reliquia de la Muerte, parte 1. Muy bien. Ahí está, la última también tiene la misma. Claro. Parte 1 y parte 2. ¡Correcto! Me costó, pero me agarraron trabajando. ¿Tenés los lentes de Harry Potter? No, son cuadrados los míos. ¿No tenés la varita? ¿No tenés la bola esa que tiene alitas? Tengo dos bolas y una varita. ¿Tenés dos bolas y qué más? Y una varita. Radio Voto. Mirá Harry Potter.
Harry Potter. Hola. Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Kelly, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Kelly? Bienvenida. Gracias. ¿Te viste Rápido y Furioso? Vi Rápido y Furioso, están de más todas. La 8 está súper. A ver, si vos me tenés que recomendar para que vea Rápido y Furioso la 8. La 8, sí. ¿Qué tiene? Atención. Cuando se dan Mango, Vin Diesel con el otro negro grandote, está súper. Pero pará, ¿cómo? Si se dan no es porno. Traca. No, se dan Mango, Pensi. Ah, bien. Kelly, ¿sos fanática de alguna saga? Soy fanática del Juego del Miedo. ¿A vos te gustan las películas de terror? Ah, me encanta las películas de terror y el morbo que tiene los creadores del Juego del Miedo es fantástico. ¿Cuántas partes tiene la película? 8 también. Wow. No tienen nombres, son no. Son todos juegos, el miedo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7 y el 8, sí. Claro, pero no. No sé si son 7 u 8, porque la que salió este año. Sí. Se llama Jigsaw, pero es la misma, pero no me acuerdo si. No, son 8. Sí. Es parte de la saga, son 8 en realidad. Son 8. Pará, ¿y cuál es? Si yo te pido de esas 8 películas, que me des el peor julepe que te pegaste en esas 8 películas del Juego del Miedo. ¿Cuál es? Julepe, no, porque te duele cuando le va haciendo las cosas. Hay una parte que agarra a un negro bien gordo que le empieza a retorcer todos los brazos, las piernas, la cabeza. Después, ¿cómo? Cuando te salen los huesos así todos para afuera. ¿Es necesario eso? ¿Ver eso? No alcanza. ¿Sabes qué digo yo cuando me dicen vamos a ver una película? No alcanza con la vida. ¿No? Ay, pero yo... ¿Te gusta el morbo, eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta el morbo, sí, soy morboso. ¿Y en la vida también o con las películas? Depende, en la vida. ¿El Juego del Miedo las tenés en tu casa? No, las miramos en internet. Bien, perfecto. ¿Pero las mirás sola o sos de las que dicen, no, yo sola no la miro, la quiero ver con alguien? ¿O no te da miedo nada? No, las de Juego del Miedo las podés mirar solas. Hay otras películas que sí, qué sé yo. A mí me gusta asustarme, esas películas de terror que las mirás en el cine, que ponen la música y saltás para arriba, eso está de más. ¡Está loca! ¡Radio Voto! ¡Está loca! ¡Radio Voto! ¿Está de más asustarse, Sam? Dios mío. Peti, vi todas las de Torrente, un genio, Santiago Segura. Escriben al 101.9. Hola, Peti, soy Jimena, por lejos Rocky. ¿Soy fanático? No, fanático no soy, pero American Pie la rompió. Soy fanático de Rápido y Furioso, la saga completa. Y también del Señor de los Anillos. ¡Me metió anillos con Y! ¡Hola! Hola. ¿Quién sos? Valentina. ¿Qué haces, Valentina? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Bien. Valentina, ¿el Juego del Miedo te animás a mirarla? No, ni loca. No soy de las películas de terror. Es horrible, claro. No, no es horrible la película. Es horrible el miedo que uno siente, ¿no? Sí. Valentina, ¿y sos fanática de qué saga? De los Juegos del Hambre. Los juegos, la otra tenía el Juego del Miedo, está el Juego del Hambre. ¿Y qué tiene el Juego del Hambre para que te hayas convertido en una fanática? Tengo hambre. No. Yo también, pero... Son de ciencia ficción. Sí. Y es de sobrevivencia y me encanta ese tipo de películas. ¿Y no te da miedo? No, no son de miedo. ¿Leíste el libro? Porque es de un libro también, ¿no? Los Juegos del Hambre. Sí, me leí los 3. ¿Te leíste primero los libros o miraste las películas primero? El primer libro me lo leí y después miré la película. Bien. ¿Y el libro, por ejemplo, o las películas que muestran son experiencias de gente?
Valentina, ¿estás ahí? Ay, me dio miedo. ¿Está? Me dio miedo, desapareció. Radio Voto. Desapareció. Radio Voto. Peti, soy Claudio, soy re friki y fanático de Star Wars. También de Indiana Jones y del Señor de los Anillos. Peti, soy Rodolfo. Esperamos como loco con mi padre los estrenos en el cine. Volver al futuro, lo mejor por los recuerdos. Claro, es una trilogía, sí, está muy bien. Sí. La era del hielo, dice alguien que puso era con H. Radio Voto. Radio Voto. Era sin H. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Mariana. ¿Qué haces, Mariana? ¿Querés ir al cine? Sí, me encantaría. ¿Qué querés ir a ver, Mariana? Crepúsculo. Oh, ¿cuántas películas tiene Crepúsculo? Cuatro, bueno, cinco. ¿Por? Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, parte 1 y 2. ¿Qué? ¡Ay, la pucha! Es que la última se corta ya. Entonces sí, serían cinco. Ah, primera parte y segunda parte. La primera parte de la segunda de Amanecer. ¿Y Crepúsculo de qué se trata, Mariana? De vampiros y lobos. Y una humana. ¿Y no te da miedo? No, me encanta. ¿Y los vampiros chupan la sangre? ¿Qué? Me gusta, sí, exactamente. ¿Qué ibas a decir que te gusta? ¿Qué? En el palo. Sí, amor. ¿Eh? ¿Qué te gusta qué? Me gustan más los vampiros que los lobos. ¿Por qué? En el palo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los lobos mueren, los vampiros no. ¿Qué? Los lobos mueren y los vampiros no. ¿Y por qué se mueren los lobos? Porque son mitad humanos. Los lobos, los perros, lo mismo que se mueren los perros, los lobos. Bien, ¿y los vampiros no son mitad humanos? Los vampiros son, no. ¿Son? Los vampiros no, ya se convirtieron y no mueren más. Mirá qué bien. Ay, claro. Pucha. Qué cosa loca, ¿eh? ¿Y le chupan la sangre a los humanos? Ah, o no. Vampiros vegetarianos. ¿Cómo? Vegetarianos. ¿Son vegetarianos? ¿Qué? Son vegetarianos. Son vampiros que chupan sangre de los animales. De los animales, los tipos no los tocan. No. Ah, pero no son vegetarianos. Se chupan, consideran vegetarianos porque no chupan sangre humana. ¿Y de mañana o de noche? Todo el día. El guión es estúpido. ¿Cómo decís? El guión es estúpido. ¿Pero qué va a ser estúpido si es un éxito a nivel mundial? Es puro sentimiento y me siento. Nos vamos a la pausa. ¿Última pausa es? No, tenemos otra. Uy, o sea que todavía tenés tiempo para meter Movistar al 101.7. ¿Qué tarde se hizo? 14.1, toma 45, cámara. Pará. ¿Cómo toma 45? Cámara. Pero echen al actor. Sonido. Sí. Acción. Acción. ¿Qué tengo que...? Pará. ¿Qué dijo? Acción. ¡Acción! I'm Batman. ¿Cómo lo dije? ¿Estuve bien? ¿Vamos de nuevo? Bueno. 14-1, toma 45, cámara. ¿Cámara? Sí. ¿Sonido? Sí. ¡Acción! I'm Batman. ¿Pero cómo lo tengo que decir? Si se enamoró del personaje. ¿Qué? ¿Cómo? I'm Batman. De la uva.